Necesito que me vas a comprar unas cosas a la tienda. Llegas al dinero y vas a comprarme unos tomates, una cebolla, por favor. Stephanie, arreglate bien que ya va a venir el muchacho que te digo que te va a venir a ver. Ay, mamá, ya va con lo mismo otra vez de siempre. Lo mismo, es que ese muchacho te conviene diciéndome lo mismo, ay no, yo no quiero saber nada. Es que con él vas a andar, él va a ser tu novio, él tiene todo para salir de esta pobreza que estamos, fíjate. Ay mamá, usted de veras que con usted no se puede, desde hace días me está diciendo lo mismo, que no sé qué. Y que vas a andar con él y punto, yo soy la que mando aquí, no vos. Vos vas a andar con ese muchacho, él va a ser tu novio y te vas a casar con él. Y no te estés echando eso. ¿Por qué? Que apesta. Ay no, no friegue. Me dice que me arregle y no quiere que me que pues me sí, que te pinté, no te estés echando perfume. Pues ya estoy pintada, ya me arreglé, ya estuvo. Está bien, tienes que tratarlo muy bien cuando venga. ¿Oíste? No quiero que le hagas grandes caras como las que haces siempre cuando lo ves. Ay mamá, es que de veras que me da cólera que venga aquí a la casa, yo no sé. Sí, ese muchacho, mira, es un muchacho educado, sí, trabajador, pero a mí no me llama la todo atención. Como para que sea tu esposo. Ay no, usted ya me quiere casar, no sé, yo no me quiero casar con ese. Que te vas a casar y punto, ¿oíste? Ay, espero ya lo voy a esperar y quiero que esté bien bonita para él, ¿oíste? ¿Qué voy a hacer? Ay, amor, ya todo lo que me ha pasado. Decímelo, mi amor, ya sabes que estoy para ti, ¿qué pasa? Ay, amor, no, fíjate de qué. Ay, viera que mi mamá sí me molesta, que... ¿Te molesta el qué? Que pues ahora va a venir un muchacho con el que ella quiere que yo ande. ¿Cómo así? Pues sí, o sea... ¿Cómo que va a venir un muchacho con el que quiere que ella ande? O sea, es que yo no sé, o sea, son cosas que se le meten en la cabeza a ella. ¿Y vos qué? ¿Vos aceptás? Ay, perfecto, está bien. No, pues si querés quedarte vos con el muchacho, está bien. Ay, amor, pero es que mira, te estoy explicando, o sea, mira, ella quiere que yo me case con él, pero o sea, yo no quiero, piensas que yo te amo y a pesar de todas las cosas que están pasando, yo ahí soy con vos. Y, o sea, yo no acepto eso. ¿Por qué no le decís que no, pues? Porque yo ya se lo dije una 1000 veces, pero no quiere aceptarlo, que no, que ella quiere algo mejor, que porque que salgamos adelante, y que no sé qué, y que él tiene un buen futuro, y que no sé qué. Ah, bueno. Ay, la verdad es que ya me tiene cansada con eso. Y siempre es lo mismo. Eso es lo que siempre quiere tu mamá. Pues eso es lo que quiere ella, pero yo no. Yo, o sea, tengo mis pensamientos diferentes y pues tengo muchas cosas. Sí, o sea, yo solita puedo salir adelante, no tengo necesidad de ningún hombre. O sea, a mí no me importa el dinero que tenga o qué sé yo. O sea, yo puedo trabajar, pero... Ay, mira, mi amor, la verdad es que ya sabes que yo te amo mucho y no te quiero perder, mi amor. Ay, yo sé, amor, yo tampoco te quiero perder. Y yo, no sé, yo, como te digo, yo voy a luchar con vos hasta el fin, hasta donde se pueda. Sí, amor, yo sé, pero créeme que platica bien con ella, no te sientas mal, mi amor, todo va a estar bien. Yo no voy a permitir eso, ya te lo digo, ¿ok? Tranquilízate, sabes que sos mi mundo, tu bello, entonces ya. Sí, amor, voy a platicar con ella. Ojalá ella entienda que el amor va más allá que, o sea, cosas materiales que él te puede brindar. Mi amor, tranquilo, ¿sí? Ay, amor, todo va a estar bien, mi amor. Es que ya me cansé de eso, amor. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar así. Claro. Te dije verdad. Señora, ¿qué le pasa? Señora, ay, no, ¡Júrale! Mamá, ay, no. Después venís por la moto, amor. Mamá, te dije verdad. ¿Qué pasa? Te dije que no anduvieras con él, ¿verdad? Quien te conviene es aquel, el otro, no él. Es mi novio. Ese no es tu novio, el otro sí. Ay, mamá, usted lo que le conviene es el chamaco aquel, pero yo no lo quiero. Conviene a vos, nunca lo voy a querer, es el que te quiere. No. Es un buen muchacho, trabaja y él solo en la calle pasa. Ay, no, a mí qué me importa que en la calle pase, donde tengan de dormir o qué sé yo, no me importa. Que con el otro te vas a quedar y punto, ¿oíste? Ay, mamá, yo soy tu mamá, quien te manda, quien te está manteniendo, ¿oíste? Pero es que no entiendes que el amor no se puede comprar, ¿ah? No se puede comprar. Ah, ¿sí? Entienda eso de una vez. Que con él te vas a quedar, no me voy a quedar con nadie, ya. Ah, vaya. Buenos días. Buenos días. Pase, ahí está mi hija ahorita dentro. Ah, sí. Dentro, no tengo pena. Dentro. Dentro, aquí está mi hija, mira, aquí está. Aquí lo está esperando ya. Hola. Hola. Mucho gusto. Aquí está tu novio, mira. Sí, venía porque la verdad estoy bien enamorado de ella y pues que ella también dice que sí, lo quiere y hasta sueña con usted. ¿Y cómo sabe usted, mamá? No, pues sí, con el rostro que de alegría cuando lo ves. Claro que se muestra la que tenés. Entonces yo quería ver si, bueno, me la daba para casarme con ella, pero no sé si ella va a querer casarse. Sí, claro, ¿ah? Ella va a querer casarse con ustedes, sí. 100%. Mamá, pero no ha dicho nada yo. Pero no, vos me estabas diciendo aquel día que te querías casar, pues. Sí, no sé qué. Ay. ¿Qué pasa? No, nada, es que necesito pensarlo bien. Ajá. ¿Cómo vas a pensar? Y aquel día me estabas diciendo que pues ese era tu sueño, casarte, y por la alcaldía o por la iglesia piensan casar. No, pues por las dos cosas. Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, hija, ¿qué más quieres con él? Está bien bonito y todo, y entonces sería bien bonito llevarla vestida de blanco y toda la cosa. Sí, claro. Sí. Él sí, mira. Además no le va a hacer falta nada. Es el hombre que merece. Sí, mamá, no tiene cosas que ir a hacer o algo. No, ya hice todo el oficio. Ah, bueno. Sí, tengo todo el tiempo para estar aquí. Ah, bueno, entonces ofrézcale agua o qué sé yo, no sé. Pero no vos sos la novia, ¿por qué no le ofreces vos? ¿Quiere agua o algo? No. Sí, es que mi hija sí lo quiere. Sí. Pero se nota así como que no mucho. No, hombre, ella es porque es un poco tímida, no, que a usted lo ama, usted viera cómo platica de bien de usted. Aquí está el agua. Ah, gracias. Qué lindo se ve. Gracias, creo que nos puedan solo un ratito. Sí, claro. Se queda como en su casa. Ah, aquí. Gracias. ¿Qué más te veo incómoda? No, nada. ¿Y qué tal? ¿Cómo está o qué? Bien, bien. ¿Y vos qué tal? Me alegro, pues. Bien. Bien. Ajá, pues qué bueno que nos vino a visitar. Mi mamá ya me había comentado de que iba a venir. Ah. Ajá. Y qué bueno, la verdad. ¿Qué? Pues, ¿pasa algo qué? Es que la verdad sobre lo que me dijo, que, pues, que se quiere casar conmigo y todo eso. Y pues la verdad es que yo no soy enamorada de usted. Pero o sea, ¿y por qué? Conmigo no te va a faltar nada. Yo sé, pero o sea, uno si no ama a la persona, o sea, no, aunque tenga dinero, tenga lo que tenga, el dinero nunca va o sea, poder superar el amor. Entonces la verdad es que yo no siento nada por usted, yo amo a otra persona y pues la verdad aquí la que quiere todo esto es mi mamá, que quiere que yo me case con usted, es ella, y entonces yo no puedo hacer eso. No. La verdad es que yo no puedo mentirle ni a usted ni a mí misma porque me voy a hacer daño. Entonces es mejor dejar las cosas en paz. Y, o sea, que yo pensar de que lo voy a querer algún día es mentira, entonces es mejor así. Y lo siento mucho. Usted se puede conseguir una buena persona, una persona de que verdad pues lo quiera, que esté ahí. Porque no pensamos las cosas. Ay, está bien bonito y todo, por eso estoy aquí. Yo sí tengo unas buenas intenciones hacia usted. Pues la verdad. No sé qué. Yo no quiero hacerle nada malo, sino que o sea, quiero que tenga algo bonito conmigo. Yo sé, pero pues no tengo nada que pensar, la verdad. Ya todo lo que iba a aclarar ya lo tengo. Y pues no pienso echarme para atrás. Así que pues lo lamento mucho. Gracias. Por todo. No, y también, bueno, yo entonces mejor me retiro. Sí, pues, ay, nos vemos otro día. Cuñadito. ¿Qué pasó? Venga. Dame $1. $1. Sí. No, es que tu hermano ni caso me hace. Bien, yo la voy a convencer, hombre. Así tenés de venir sacándome $1 en $1 desde hace un mes y nada. Y luego bien, ya sabes, yo la voy a convencer, hombre. No, hombre. Es de otro día, amor. ¿Por qué, pues? A ver, te voy a ir a hacer otro volado, otro día, amor, el cuñado. Ay, no. Bueno, es cuñado más que todo, quizás. ¿Por qué es cuñado? Va, pues. Va, pues. Buenos días. Buenos días. Permiso. ¿Qué vienes a hacer a mi casa? Yo vengo acá a hablar con usted acerca de su hija. ¿Mi hija? Sí. ¿Y qué quiere hablar de mi hija? No, señora, cálmese, por favor. Yo vengo en son de paz. Y yo la verdad es que quisiera pues que usted me diera la oportunidad de tener algo con su hija, porque... Pero mi hija ya tiene novio. Señora, yo sé que usted quiere algo bueno para su hija, claro, quiere que salga de, tal vez de todo eso. Es un muchacho que es una buena persona. Lo que usted no sabe de él... ¿Qué no sé yo de él? Es que mire, aparte que él tiene esposa... ¿Él tiene esposa? ¿Acaso no sabía usted? No, yo no sabía eso. Vaya, aparte de eso, como él tiene una su moto que está cofiada... Ni de él. Tiene una muchacha en Colonia Ista, tiene otra en Cara Sucia y una que otra en Barra de Santiago. Pero yo no sabía eso. Mire, de él. Ay Dios, él es un hombre que, usted sabe, el dinero lo que hace, ilusiona tantas bichas. Y se veía tan inocente que pensé que era un buen hombre. No, yo por eso le digo, y mire, yo las intenciones que tengo con su hija son claras, yo la verdad... Por ella pues hago todo lo que hago y yo quisiera que usted pues sí me comprendiera y en vez de juzgarme, decir que soy callejero o algo, me diera una oportunidad, aunque sea de conocerla a ella. Pues sí, porque yo pensaba... Amor, hola amor, ay qué bueno verte. Igual. Pues sí, porque la que decide es ella y no yo pues. Entonces yo pensé que el otro muchacho era un buen hombre. No, eso... la verdad la muchacha que le cree a él todas las mentiras que él hace está bien perdida, la verdad, porque se ha ilusionado. Y aparte que tiene embarazada a la Yami. No sabía yo eso, la verdad. Sí, pero ya le digo, es complicado porque a veces se disfrazan de buenos hombres. Ya ve, mamá, y usted ahí me quiere casar a la fuerza con él. Disculpa, hija, yo no sabía nada de eso que él me está contando ahorita. Pues tiene que informarse antes, pa, porque imagínese si ya me hubiera casado con él a saber cómo estuviera. Sí, dijo, sí, por eso le digo, pero mire, no sé si me va a dar la oportunidad, aunque sea, mire, yo no le pido que me dé permiso para casarme o ya, sino conocerla, poder venir acá para que la gente no le vaya a inventar a usted cosas y así. No sé si usted estaría de acuerdo. Acuérdese que su la felicidad de su hija, pues creo que es lo más importante. Pues la que decide es ella y pues ella va a decidir. Sí. Sí, yo lo amo y la verdad es que aunque me hubiera casado a la fuerza con el otro muchacho, pues nunca hubiera dejado de quererme. Está bien. ¿Acepta? No, sí, claro. Ay, suegra. Cuidado, no tan rápido. ¿Por qué? Porque ahorita apenas conociéndote voy. Bueno, está bien, suegra. Más después va. Sí, claro, va, el tiempo dirá. Va. Sí, amor, si querés... ¿Me vas a invitar a un café o algo? Sí, pasa adelante. Gracias. Cuñado. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Sí, me va a dar $1. $1. Sí. Mirá en la facha que ando, viejo. A pedir $1 voy a la calle yo para comprar algo. Pero ahí te dejo, dice, va pues.